Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Johan de su canal Infolucha. Haciendo la cobertura del evento Rey de Reyes de este año 2021, tuvimos la oportunidad de ver el encuentro de la división femenil por el campeonato Reina de Reinas. Y resultando victoriosa de este encuentro, Fabi Apache, convirtiéndose en 4 veces campeón del Reina de Reinas, noticia que sin duda alguna alegró a un gran sector de la afición, bien se puede decir que no fue la noticia estelar dentro de esta contienda. Debido a que después de la presentación de las 5 luchadoras previamente anunciadas para esta función, vimos el regreso de un personaje a la caravana estelar, y se trata de nadie más y nadie menos que Sexy Star. Sé lo que estarás pensando, hasta hace algunas horas se había publicado en el canal la participación de Dulce García en un enfrentamiento de artes marciales mixtas en las que justamente salió la derrota, y ahora es muy extraño verla a solamente un par de horas de dicha contienda participando en un evento de lucha libre. A ver, es cierto que vimos a una luchadora como Sexy Star regresar a la AAA, pero se ve que el físico no es el mismo que posee la primera portadora del nombre de Sexy Star, y debido al estado físico en el que se encuentra la actual arte marcialista debido a su último encuentro, es casi imposible pensar que esta nueva versión de Sexy Star se trate de la misma luchadora que ya portó antes este personaje. Pero, si no se trata entonces de Dulce Sexy haciendo su regreso a la caravana estelar, ¿de quién estamos hablando? Bueno, después de un par de horas de visualizar las posibilidades y estudiar muy detalladamente el físico de la luchadora, he logrado conectar los puntos y asegurar casi con total certeza que se trata de nadie más y nadie menos que la hija de Gatúbela, luchadora que hace un par de meses había firmado contrato de exclusividad con la empresa regiomontana Caos Lucha Libre, y que ahora la vemos participar en la AAA muy probablemente de tiempo parcial, con un hombre que sin duda alguna es histórico dentro de la división femenil de la AAA. Después de una buena actuación en esa presentación, solo se augura continuidad en el personaje, ya sea con esta portadora o incluso con nuevo talento que llegue a la caravana estelar. Lo interesante del hecho es que muy probablemente el nombre de Sexy Star, que algunos quizá creíamos muerto, aún puede encontrarse vigente debido a que AAA nos acaba de esclarecer con este movimiento que aún posee los derechos de imagen del nombre y personaje de Sexy. Y ahora, si hablamos un poco del elemento que se encargó en esta ocasión de personificar a Sexy Star, tenemos que decir que hija de Gatúbela tiene gran lona recorrida en el circuito independiente e incluso pudo presentarse en el proyecto de Nación Lucha Libre hace un par de meses atrás. En vísperas de recibir más noticias sobre este hecho, los dejo con esa información, la certeza de saber quién está detrás de esta máscara y que muy probablemente la podamos ver más dentro de las funciones de la AAA. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas y dejes tu like. Te ha hablado Johan de Infolucha y te deseo un excelente día.